Mi nombre es Irving Bolaños y este es mi video de entrada para los NYX Face Awards México 2019. Este maquillaje está inspirado en el periodo barroco del siglo XVII, donde sobresalía la opulencia y el arte religioso, así como los contrastes de luz y sombra. Principalmente me inspiré en el sagrario del monasterio de Cartuja y en la exhibición Heavenly Bodies del Met Gala de 2018. Comenzaremos con la aureola de la cabeza que acompaña el arte sacro. Utilicé cartón corrugado dorado, hice dos moldes en papel, corté 7 piezas grandes y 6 chicas. Usando un molde con el contorno de mi cabeza, comencé a pegar una pieza grande y una chica alternadamente. Añadí unas líneas de cartón más largas para mejorar el efecto de halo. Para resaltar la opulencia, pegué algunas cuentas con silicón y este fue el resultado. Comencemos con el proceso de maquillaje. Voy a proteger mis cejas aplicando generosamente pegamento en barra, y haré lo mismo con mis patillas para evitar molestias al remover el látex. Para hacer una calva básica, protejo mi cabello con plástico de cocina, apretando muy bien los bordes. Puedes usar un poquito de cinta adhesiva para sujetar mejor. Ahora, utilizaré una esponja de quesito para aplicar una ligera capa de látex líquido por toda mi cabeza. Luego voy a cubrirla con servilletas. Inmediatamente después aplico otra capa ligera de látex y así secará más rápido. Usando el polvo translúcido HD de NYX, sellamos la calva. Deja un acabado muy suave, es muy rendidor y no produce plastas. Sigamos. Cubriré mi cuerpo de blanco con una capa muy diluida de un maquillaje en agua. Inicio con la cabeza siguiendo las líneas de mi rostro, después el cuello, y termino cubriendo el resto de mi cuerpo. Aplicaré una base en crema para incrementar el color. No arrastres este maquillaje. Aplícalo dando golpecitos suaves y rápidos en todo el rostro, así tendrás una cobertura más uniforme. Finalmente, sellaré con nuestro polvo translúcido HD de NYX para obtener un mejor acabado, suave y mate. ¡Cara lista! Usaré esta técnica básica para cubrir el cuello, torso y brazos. Con esta base clara, los tonos que apliquemos encima tendrán una mayor intensidad. A partir de este punto, quiero que prestes mucha atención porque voy a usar únicamente maquillaje de NYX Professional Makeup. Aprenderás que usando combinaciones simples puedes obtener resultados fascinantes. Usando mi polvo translúcido HD, voy a sellar todo mi cuerpo. Después, usando mi Jumbo Eye Pencil en tono Milk, voy a repasar las zonas de luz en mi cara. Este lápiz es muy cremoso, pero no grasoso y se puede esparcir con mucha facilidad. Tomo ahora mi Jumbo Eye Pencil, pero color Black Bean, para delinear algunas formas en mi cuerpo. Comenzaré con la escultura de un ángel en mi frente, que se encuentran al tope de algunas columnas barrocas. Es solamente la cabecita, con un par de alas que se extienden por mi frente. Seguido, lo más característico del periodo barroco son los espirales y las hojas lobuladas que envuelven columnas, muebles, paredes y más. Continúo haciendo puntitos como guías para después dar detalle a mi diseño. Y finalmente, con el polvo translúcido HD, voy a sellar las guías para después darles color. Con mi Jumbo Eye Pencil tono Milk voy a rellenar los bordes del ángel en mi cara y poderle mezclar algunos colores. Lo que sigue es una maravilla. Tomo mi sombra individual tono Lust, que tiene un brillo ligero. La voy a mezclar con un poquito de agua y voy a repasar el delineado del ángel. Es como pintar con una acuarela, pero la textura es súper suave y deja un acabado brillante muy bonito. Después, con la misma sombra, pero seca, aplico sombreados al dibujo. Frente lista. Usando el iluminador Away We Glow tono Golden Hour, voy a rellenar los garigoleados de mi mandíbula. Este iluminador es una excelente base porque da color y deja un tono muy brillante. Usando mis sombras Ultimate Edit Bright Petite, tomo un poco de amarillo e intensifico el tono en mi rostro, así obtendré colores mucho más brillantes. Con la sombra tono Lust
doy efectos de profundidad a los dibujos con solo unos trazos en los bordes. Y con mi Jumbo Eye Pencil Milk, añado toquecitos de luz. Con el pigmento Go Ham aumento el tono dorado. Este es como una sombra hecha polvo que da muchísimo color. Y con mi sombra tono Raven y un poquito de agua, remarco todos los detalles. ¿Puedes ver cómo usando este material el efecto es muy bonito? Tomo mi paleta de sombras Ultimate Edit y añado color amarillo a los bordes en mi cara y ojos. Así voy a obtener una transición de color mucho más agradable. También lo hago en mi nariz y más adelante sobre mi labio superior. De la misma paleta, ahora tomo el tono durazno y lo aplico sobre mis ojos y alrededor de mi rostro. Yo tengo los ojos encapuchados, entonces abro muy bien los ojos mirando hacia abajo y dibujo la línea de mi párpado superior. Así puedo agregar un poquito de color. Ahí te va otro tip. Con la misma paleta, tomo el tono azul turquesa y lo combino con mi sombra individual tono Raven. Al mezclarlos, obtengo un tono azul mucho más oscuro y da una transición más agradable a mi maquillaje. Aquí te va el resultado. Para el cuello, mezclaré el tono durazno de mi paleta con la sombra Lust y un poquito de agua. Dibujo líneas inclinadas que asemejen al sagrario del monasterio de Cartuja. Después, con la misma mezcla de sombras pero seca, doy color a todo mi cuello. Usando mi Jumbo Eye Pencil Black Bean, esbozo varias formas garigoleadas. Y con mi sombra individual tono Raven y un poquito de agua, relleno los delineados para obtener un tono mucho más profundo. Así se ve terminado. Tomo de nuevo la sombra durazno de mi paleta y voy a suavizar un poco el tono. Ahora, con mi iluminador Away We Glow, tono Golden Hour, voy a repasar el contorno del cuello y clavícula. Y con el pigmento Go Ham, aumento el tono dorado. Con mi sombra Lust, voy a añadir detalles similares a los acabados arquitectónicos de las iglesias de la época. Uso la técnica en seco y la técnica con un poco de agua. Cuello terminado, ahora vamos por el corazón. Tomo los tonos rosa y durazno de mi paleta mezclados con la sombra Lust para repasar el contorno del corazón. El tip para obtener más colores es variar las cantidades, a veces más café o mucho menos rosa. ¿Ves cómo mezclando los tonos puedo ampliar mi gama de colores? Este corazón representa los siete dolores de María, una inspiración de la época que podemos encontrar en muchas obras. Siguiente mezcla, la sombra turquesa con un poco de polvo translúcido HD de NYX. Este tono celeste lo pintaré alrededor del corazón. Y ahora, la misma sombra color turquesa mezclada con la sombra individual tono Raven hará un tono más oscuro como el que utilizamos en la cabeza. Para finalizar, agrego el mismo detalle alrededor del corazón como lo hice con el cuello, sellando con el pigmento Go Ham para obtener ese efecto dorado. Empecemos con los brazos. Con mi iluminador Golden Hour, boceto un ala inspirada en el diseño de Maison Lesage en la Met Gala. Con la sombra Ultimate Edit amarilla, incremento el color y ya está lista mi base. Usando la ya famosa sombra Lust y un poquito de agua, voy a delinear las plumas. Al ser diestro, puede ser algo complicado pintar con la mano izquierda.
Ahora, con la sombra tono Raven y un poco de agua, voy a dibujar plumas negras en contraste al diseño. Vuelvo al tono Lost, seco, y suavizo con un poco de sombras en los bordes. Tomo el pigmento Go Ham y repaso todo mi diseño. El efecto dorado es muy intenso, incluso usando muy poca cantidad. Usando el iluminador Golden Hour y con pequeños toquecitos, obtengo efectos de luz. Vamos con el brazo izquierdo. Con el iluminador Golden Hour voy a dibujar formas sobre el corazón. Con la sombra Ultimate Edit tono amarillo, aumento el color como lo hice anteriormente. Y usando la sombra Lost, añado efectos de profundidad. Tomo el pigmento Go Ham para obtener ese efecto dorado. Y finalmente, utilizando la sombra Lost y un poquito de agua, delineo toda la forma agregando detalles de espirales y hojas. Vamos al resto del brazo. Usando el Jumbo Eye Pencil Black Pin, voy a trazar unas líneas, cuadros y círculos para representar la cúpula de San Pedro. Mezclando el tono verde de mi paleta y la sombra Raven, voy a rellenar de color. Mezclaré también con un poco de tono turquesa para obtener varios colores y agrego algunos detalles en dorado como lo hice en el contorno del corazón y del cuello. Finalmente, sello con un poco del polvo translúcido HD de NYX. Usando el mismo polvo translúcido, lo mezclo con el tono turquesa para obtener un color muy claro. Haciendo toquecitos sobre el torso, voy a pintar un cielo amplio como en la mayoría de los cuadros barrocos. Era distintivo de la época. Dejo espacios en blanco para simular las nubes. Usando el tono rosado de la paleta Ultimate Edit Brights, doy pequeños toques para dar volumen a las nubes. Y así termino mi maquillaje. Al final me coloqué la aureola en la cabeza, agregué perlas en mi rostro y cuentas de colores en los brazos y cuello. Y sobre el corazón pegué 7 espadas hechas de cartón corrugado. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el Top 30. ¡Hasta luego!